caro que están los morrones, señoras y señores. No sé si ha subido tanto el dólar como ha subido el kilo de morrón, ¿no? Ya estamos queriendo pagar o estamos pidiendo casi que un préstamo bancario porque sale como 350 pesos un kilo de morrón. Y llegamos a un punto en que la policía incautó entre morrones y tomates unos 12.300 kilos que entraron por Cerro Largo, por Aceguá, y la policía de 33 supo interceptar a todo este gran contrabando que venía con destino para el mercado modelo aquí en Montevideo. Me encanta el nombre, el Morrón Gate. El Morrón Gate es buenísimo. Gate. Unos 3.800 kilos de morrones y otros 8.500 kilos de tomates fueron los que se incautaron. ¿Y saben a cuánto asciende el precio de esto? O sea, de estos morrones y tomates brasileños en el mercado uruguayo, ¿no? 1.380.000 pesos. Es la entrega para un departamento. 380.000 pesos. ¡Qué horror! Según informó la aduana, este contrabando fue derivado de la justicia penal que dispuso la incautación de la verdura y luego su donación. Casi 50.000 dólares. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Imponente. No. Sí, andas por ahí. ¿No? 3 por 3, 9, 30.000, 30.000. Más poquito o menos. Poquito más. Y saben que en el departamento de Salto también hubo robo de morrones a un productor. Le llevaron la cosecha, básicamente. Ay, pobre. 40 kilos de morrón. Es mucha plata. ¿Cuánto es? Productor. Son 6.000 pesos. Es plata, es mucha plata para un productor. Bueno, sí, y las cosas que pasan en la realidad no escapan de Twitter. Si les parece, vamos a ver qué es lo que se decía por allí. Voy a necesitar ayuda a ustedes porque vieron que mis ojos no son igual muy que buenos. Yo, a ver. Si podemos ver qué pasaba en Twitter con los morrones, rojos, verdes, amarillos. Hubo un montón de chistes al respecto, ¿no? Ahí estamos viendo. No, hubo mucha indignación también, ¿eh? Y también indignación. Sí, totalmente. Sí, señor. Había, por ejemplo, gente que decía, permuto morrón rojo por un apartamento en la Rambla. Después sí. había y otro... Y llegó a politizarse el asunto. Ah, del morrón. Politizable acá en Uruguay. Sí, se politizó. ¿Qué fue y entonces, lo que dijeron, Vale? Que me dio mucha gracia. Entonces decían que... Lo único colorado que sube es el morrón. Se politizó el morrón. Ahí está, dólar, euro, argentino. Real y morrón. No, ay, no, qué gracioso. Sí. Se busca socio para comprar a medias. Me encanta. La gran bronca de algún opositor es que lo único colorado que sube es el precio del morrón. Parrilla completa, sí, 950 pesos. Y sin morrón son 350 e incluye la bebida. Se cambió el anillo por un morrón. Ay, qué gracioso. La gente es muy graciosa. Despiértame cuando baje el morrón. Ay, qué horror, qué horror. Esto es un horror. Recién veo cuánto salió este morrón. Espero que me dure hasta el año que viene. Y 89 pesos, exactamente. Y ahí tenemos un morrón. Después Adri nos va a pasar un pique que sí, tiene. Sí, claro. A la plata la gasto como quiero. Ay, no, ¿vieron no, que no. Ricardo Ford se puede usar para todo? Para todo. Ricardo Ford sigue vivo. Ricardo Ford. Sí. Ah, bueno, pero entonces se politizó por el tema este de que en realidad empezaron a decir dentro de la gente del Frente Amplio empezó a quejarse de que la gente se queja por el precio del morrón como si fuera algo distinto y que es estacional y que entonces qué les pasa y que compren morrón cuando sale barato. No sé, como que el precio del morrón tomó un matiz que no tenía nada que ver con nada. Se ¿no? disparó ya demasiado, va estamos otro lado. En año preelectoral y ya estamos con... ¡Qué locos! ¡Fua! Calentando los morrones. ¿Qué tenemos que hacer, Adri, para no tener problemas de morrones? Señoras y señores, cuando el morrón, digamos que salga a 15, 20 pesos, que es lo que esperamos que valga por otra parte, o por lo menos 30, bastante, el 10% de lo que sale acá, un 35, ya estamos bárbaro. Usted le quita la semilla, corta algunos trozos, le quita el cabito, corta los trocitos que supone que va a usar, los pone en una bolsa en el freezer, señora. Y ahora, cuando sale esta fortuna, que usted no puede empeñar su casa para hacer un tuquito, utilice del freezer los pedacitos de morrón, los pone un poquito bajo el agua, ya está qué listo. Qué maravilla, el no, que guarda tiene. No vamos a decir no dónde que poner... queda la casa de Adri porque te van a saltar el freezer. Me llegan a saltar el freezer, que es lo único que sé que hay en mi casa. No, se complicaría. No, se lo pido, por favor. No bueno, y con este morrón gate, sí. Daro fue a ver... ¿Cómo anda el morrón por un lugar en particular de la ciudad? Daro está en Casa Valle viendo cómo anda el precio del morrón. Daro. Chicas, buenas tardes. A mí esto del morrón, que ahí me tiene como loco. ¿Qué quieres que te diga? Estamos inmersos en una locura galopante que no, a lo que nos arrastra el morrón, básicamente, ¿no? Vinimos, en este momento estamos en San Martín y Tula du Fort, pleno Casa Valle. Porque, viste que siempre se dice, bueno, obviamente en las grandes superficies
los supermercados de Punta Carretas, depósitos. Puede haber, digo, un aumento del precio, ¿no? Y que salga más caro, justamente, allá que en Casaballe, que por ejemplo. Uno diría, bueno, un morrón en Casaballe va a ser más barato, ¿no? Un morrón de Rioba. Después. Más cerca de los productores, ¿me explico? Vinimos a una verdulería, estamos acá. Maestro, buenas tardes, permiso. ¿Cómo andamos? ¿Su nombre? Alberto. ¿Cuántos años acá, Alberto? Sí, por lo menos como 15. Una cantidad de años. Sí. Te voy a hacer una pregunta indiscreta, te lo voy a preguntar medio bajito, para no. ¿Dónde tenés los morrones? En lo último. Están allá al fondo, ¿no? Tengo que cuidarlo como... Sí, no, no. Es horrible el precio que están los morrones. ¿Cuánto sale... Vení, vamos para ahí. Vamos. ¿Cuánto sale el morrón rojo ahora, en este momento? Yo me quiero llevar un kilo. Y barato, 3.30. ¿3.30? Chicas, ¿Darito? No sé ustedes qué número están manejando... Y más o menos ese, un 3.50 estamos manejando acá, 3.50, o sea que está un poquito más barato, pero igual nos está costando el bolsillo. 20 pesitos menos, te pregunto, ¿tenés algo más caro por kilo que el morrón hoy acá? No, nada. No. El morrón se fue a las nubes. Imagínate que vos con lo que llevas la plata para comprar un cajón de morrón, podías comprar papa, podías comprar cebolla. Hoy tenés que llevar una plata para solo el morrón. ¿Te sale mejor el morrón, el kilo de morrón que la balanza? Olvídate. ¡Claro! Sí, que compre una balanza nueva. Tengo una pregunta, ¿la gente que viene a comprar lo sintió también? Y vos imaginate que ese cajón tengo que cuidarlo como oro. ¿Cuánto te va a durar ese cajón que tenés ahí? 3-4 días más. ¿Y cuánto te dura generalmente? Y me dura eso. Pero ¿cuál es el problema? De que... Ahora me está durando más y vos decís en sentido de venderlo. Claro. No, no, en venderlo. Imagínate que yo hace 2 días que tengo ese cajón y esas dos planchitas que armé ahí. Y si no vendí, se movió. Si vendí un morrón, es mucho. Claro, vos imagínate que en los barrios que vivimos, la gente, vos te pesa un morrón. Mirá, permiso. Dale, vamos a pesar un morrón, uno solo. A ver, yo te quería preguntar, ¿no? Daro, ¿cuántos morrones entran en un cajón? Porque el morrón es hueco por dentro, entonces no pesa mucho. 114. Entonces, ¿cuántos? Chiquilinas. Este morrón, 340 gramos, ¿no? 340 gramos. 115 mangos vale el morroncito este que tenemos acá. Es impresionante. ¿Cuántos kilos entran en un cajón? 10 kilos. 10 kilos. 10 kilos. ¿Vos esos 10 kilos? No puedes perder un morrón. Claro. Decime que te escucho, Sofía. No, yo quería preguntar si igual él va a seguir comprando o si ya no vale la pena comprar hasta que no baje el precio. ¿Vas a seguir comprando igual hasta que no baje el precio? ¿Tenés que tener? Tengo que tener. Aparte hago feria también. Y tenés que tener, morrón, tenés que tenerlo. Sí. Si no, sea como sea, cuidarlo. Mirá, pienso que hasta si se me rompen, ponerlos en bandejita o no sé, en fin. No puedo perder un peso en el morrón. Claro, pero es en serio, porque tenés que buscarle la vuelta para cuidar la mercadería. Y tal cual. Y sabiendo bien que se... A ver, la fruta, la verdura es algo que no es como otra cosa de comercio que lo pueden dudar. Seguro. Pará, maestro, ¿te puedo hacer una preguntita? Porque justo te agarro acá que venís a... ¿Qué venís a comprar? No, mandarina nomás. ¿Sos de comprar morrón? Sí, pero ahora estamos comprando verde. ¿Comprás el verde? ¿Qué zafa? ¿Cuánto estás? 150 el kilo del verde, ¿verdad? 150. 150 el kilo de verde. Sí, pero con el rojo es imposible cocinar. Lo evitás. ¿Para qué usás? ¿Lo usás para algo? Sí, para el guiso, para tuco, para todo. El morrón era para la comida esencial. Dale. Sí. Es lo mejor de la comida es el morrón. ¿Qué le pones a Ola? ¿Papelitos rojos? ¿Le buscas la vuelta? Pimentón, yo qué sé, algo hay que hacerle, algo hay que importar. Muchas gracias, maestro. 20 pesos. Che, Daro. Bueno, amigo, no lo voy a molestar más.